Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos al nuevo gameplay en esta ocasión de Baldur's Gate 2, que lo teníamos hiper abandonado, hiper abandonado. Vamos a arrancar. Lo primero que vamos a hacer es arrancar el juego. Y empezamos a jugar nuevamente, ¿vale? Desde el punto en el que lo dejamos la última vez, que la verdad que fue casi empezado el juego. Ah, estábamos aquí ya. Por la gloria de Am. ¿Qué sucede, soldado? Alto, esta tienda ha sido cerrada por vuestra propia seguridad, ciudadano. El circo permanecerá cerrado hasta que este asunto se resuelva. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido aquí? No estamos seguros exactamente. No hubo problema hasta que se programó un espectáculo para la primera hora de la mañana. Al parecer, el espectáculo empezó bastante bien y entonces algo ocurrió. Ninguna de las personas que entró para verlo ha salido. Y tampoco ha salido ninguno de los que enviamos adentro a investigar. Muy bien. No hay duda de que hay magia maligna involucrada en esto. Estamos esperando que lleguen los magos encapuchados. Estoy seguro que serán capaces de solucionarlo. Tal vez pueda solucionar este problema por vos. Entonces, muy bien, no os detendré. Si deseáis el regalo, ciudadano, yo os he advertido. No supone ningún riesgo, al menos mientras nuestras espadas y nuestro valor rebocen como el cáliz de la bondad, ¿verdad, Bubu? Deberíamos de tener cuidado, Lord Guzmán. A saber qué está sucediendo dentro, si la guardia de la ciudad no puede controlarlo. Como siempre digo, preparémonos para lo peor. Vale. Investiguemos la capa de circo. Algo ha sucedido. Mince será libre. Un genio. Ajá. Veo un viajero que ha viajado a Calá. Debéis adivinar un acertijo, naturalmente, y luego haré que podáis cruzar el puente. ¿Estáis preparados para escucharlo? Muy bien. Tira. Estupendo. Una princesa es tan vieja como el príncipe. Será cuando la princesa sea dos veces tan vieja como el príncipe. El príncipe era... A ver. Cuando la edad de la princesa era la mitad de la suma de sus edades actuales. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta? A ver. La princesa es tan vieja como el príncipe lo será cuando la princesa sea dos veces la edad del príncipe. La edad de la princesa era la mitad de la suma de sus edades. Ambos tienen la misma edad. Los más pobres lo tienen, los más ricos lo necesitan. Pero si todos se lo comieran, claramente moriría. Esperanza. ¡Oh, puta! Me ha matado un toque. Sea, me ha matado de un toque.
Vale. Correcto. ¿Por qué? Porque la princesa tenía el doble de edad del príncipe. Así que da igual la edad que tenga el príncipe. La princesa tenía que tener un número par y tenía que ser mayor que el del príncipe. Y el único que cuajaba o que cuadraba con eso era ese. El resto de cálculos, sí. Una mente que es clarividente con las matemáticas puede hacerlo prácticamente. Es fácil. Pero realmente no lo he hecho, lo he hecho más bien por lógica, porque es domingo por la mañana cuando estoy grabando, estoy recién levantado y estoy cansadito, ¿sabes? No tengo ganas de ponerme aquí con un papelito hace cálculo. Pero bueno, 19.500 puntos de experiencia. Vamos al lío. ¿Quiénes sois? Oh, quien quiera que seáis, debéis salir de aquí enseguida. Él ha matado a todo el que se ha acercado por aquí. Huid, por favor. No iré a ningún lado hasta que me lo expliquéis. Oh, espero que no acabéis como los demás. Está bien, mi nombre es Airi y trabajo en el circo con mi tío Kwai. No sé exactamente qué ha ocurrido, pero todo ha cambiado de un tiempo a esta parte. Todo es un caos y se ha convertido en lo que veis ahora. A pesar de todo, nada es real. Solo es una ilusión. Los esbirros dicen que sirven a Kalá. Por eso sé que él está detrás de todo esto. Él es un ilusionista. Pero no entiendo cómo ha sido capaz de hacer todo esto. Alguien debe detenerlo antes de que dañe a más gente, por favor. Si me liberáis de estas cadenas, podré ayudaros. ¿Cómo puedo disipar la ilusión de este lugar? No lo sé. Lo intenté hace tiempo, cuando esto ocurrió la primera vez, pero los hechizos de Kalá son muy poderosos. Aunque no sé por qué razón. Nunca había sido tan bueno. Así que no puedo saber lo que ha hecho. ¿Cómo puedo liberaros? Necesitáis la llave de las cadenas. Pero no parece una llave. Hay un par de plebeyos al norte de la cámara. No os dejéis engañar por la ilusión. Son monstruos. La llave es una de las espadas que llevan. Si lográis robarla, me podré quitar la cadena y recuperar mi forma original. Pero tened cuidado, por favor. No os podéis fiar de lo que veáis. Está claro que los plebeyos serán los malos y las criaturas serán las buenas. Un antro de maldad hedionda, Bubú. ¡Por los caídos! ¿Verdad, Bubú? Hay que llevárselo como sea, a cabeza. ¿Tienes la llave? O mejor aún, la espada. Por favor, dámela. Y podré deshacer esta forma ilusoria de una vez por todas. Vale, como queráis. Gracias por confiar en mí. Esta espada es en realidad la llave que abre las cadenas que me mantienen en esta terrible ilusión. Mis manos, mi piel, todo es real de nuevo. Gracias a Baerban. Oh,
Debemos encontrar a Quai y detener a Kala antes de que cause más daños. Uníos a mí e iremos todos a bajar a buscarle por este lugar. ¿Unirme a vos? De acuerdo, vamos, busquemos a Quai. ¿Quién sabe lo que ha podido hacer? De acuerdo, vamos. ¿Sí? Dos, uno, taco de decisión 2, conjuro de nivel 2, de nivel 4, punto de experimento, conocimiento incrementado en 3. Madre mía. No vea en qué nivel está, en 7. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vale, vamos a ver. Tienes el proyectil mágico, identificar conjuro. Vale, la flecha ácida de Melf. Eso es. Y aquí escudo ígneo. Por poner un ejemplo, vamos. Vale. Y ahora vamos a inventario porque yo tengo aquí. No sé quién tiene, pero alguien tiene que tener eso, te iba a decir. Cositas. Ya digo, yo para mí que había más hechizos, pero se ve que no. Bueno. Tiene 32 de vida, para ser mago no está mal. Estoy aquí para servir. Bienvenido al reino de Kala, señor, si no sois de mente pura, Lord Kala os destruirá. Si no sois de corazón impuro, seguramente acabaréis destruyendo. Kala es el único soberano, el único ser verdadero. ¿Quién es exactamente Kala y dónde se encuentra el reino suyo? ¿Cómo es de llegar a él? Más allá de vuestra comprensión, mortal. Eres el camino, eres el fin, nuestro Dios. Vale, interesante, os agradezco el consejo. Vámonos. ¡Hombre, el lobo! El arma no le hace daño. Y no le pasa nada. Violencia siempre ha venido a mí con facilidad. Parece que no ha cambiado mucho la cosa. No. Dormí. Vamos a revisar la sala. Que no confían en sí mismos. Creo. Si te parece. Puedo bailar sobre la cabeza de un alfiler. Con que me detectes trampa me sobra, chaval. Eres una sangrienta máquina de matar. Sí, señor. El miedo. No le ha arma no le hace daño. Una espada más gorda. Tengo espada mágica por ahí, ¿no? Creo que sí. 420 puntos de experiencia ahí. Sino que el grupo mejore lo mejor que se pueda. El genio también, enhorabuena Rugumán. Kala
es el que más ha divertido por vuestro progreso. Todavía podéis vivir lo suficiente para continuar proporcionando entendimiento. ¿Estáis preparados? Estoy preparado. Mostrar vuestro coraje. Vamos. Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. Les has guiado convenientemente hasta aquí. ¿Qué? Yo no. ¿Que no eres qué? ¿No eres mi bestia? Oh, sí lo eres. Todos lo sois. ¿No lo veis? Te voy a matar, ¿sabes, chaval? ¿Qué habéis hecho con mi tío Quay? Hostia, le han quitado los ojos, la han convertido en una babilla. Pobrecito. Tened cuidado de los orgumás. Algunas de esas bestias son reales y otras son ilusiones. No hay forma de adivinar qué tipo a cuál golpea. Vale. Sí, mis bestias. Es un vulgar circo de tres pistas. ¿No? Ahora, adelante. Destrozaos los unos a los otros. No. Esto no era lo que iba a ocurrir. Tengo mucho nivel, tío. Esto no es lo que se me prometió. Sí, ¿no? Foté derrotado de dos golpes, de tres, para ser más concreto. He planeado esto durante tanto tiempo para ver cómo un grupo de malnacidos aventureros del norte desbaratan mis planes. Yo solo quería ser respetado. Pues la forma de ser respetado no es subyugar a los demás. Me habéis matado. Habéis destruido a Kala por vuestra moral equivocada y vuestras ansias de aventura. ¿Qué ha pasado aquí? Merecéis morir, gnomo. ¿Cuántos han sufrido para que pudieseis mantener vuestros delirios de grandeza? Vale, básicamente un tío que era un bufón y que quería conquistar el mundo. La indiferencia ha matado a los tontos del circo. Los engañé hasta la muerte, como me engañaron en vida. Un gnomo no consigue el respeto, solo quería que la gente me mirase a mí y todo lo que he hecho. Qué hombrecillo más patético, todos se reían de él, pero no merecía morir. No puedo odiarte a pesar de todo lo que has hecho. El gnomo está muerto, al parecer. Seguirá siendo un misterio cómo llegó a hacer esos impresionantes trucos de ilusionismo. Tío Quay, ¿estás bien? Ah, sabía que al final Kala tropezaría. Menos mal que me menospreció lo suficiente como para jugar conmigo en lugar de matarme, como hizo con los demás. ¿Qué hubiera sido de mí sin vos? Yo creo que necesitáis aprender algo más, querida. Os he enseñado todo lo que he podido, Airi, pero es el momento de que aprendáis por vos misma, el resto por vuestra cuenta. Sois el hombre más sabio y más inteligente y más amable que he conocido. No siempre fui así, querida. Vos cambiasteis eso, Airi. Pero no puedo reteneros para siempre conmigo. Oh, Quay, os echaré tanto de menos. Tenéis que venir a visitarme de vez en cuando y contarme lo que habéis aprendido. Marchaos, marchaos con mi bendición, muchacha. Está bien, cuidad del circo mientras estoy ausente. No os preocupéis por mí, quizás encontraré la felicidad. El dolor de vuestra pérdida sea menor. Nada me agradaría más. Que tengáis suerte, mi Airi. Vale, vamos a rebuscar un poquito antes de irnos. Vale. Vamos a ver. Identificar con conjuro. Identificar con pergamino.
Vale, hechizar persona más 3. Fajín de más 3 contra proyectiles. Pues en principio ya está, pero creo que alguien ha subido de nivel. Lo que no sé es quién. Vamos a ver. Tú no. Tú tampoco. Ha subido este. Que este me da igual que suba de nivel realmente. Porque lo voy a echar del grupo dentro de muy poco. Pero bueno. La verdad. Mi intención es echarlo del grupo, con lo cual es que casi que me da igual. No hay nada más en todo el circo, salvo lo que tenía este hombre. Sí, eso parece, ¿no? Pero bueno, no podemos ver cuánto nos queda para subir de nivel a todo el grupo. Hostia, al Orgulmán le queda tela. Están 76.666 para subir de nivel, ¿sabes? Subiría al nivel 9. Nada más y nada menos. A mí le queda 129.241 para subir al nivel 9. A Yosimo 217.987 para subir al nivel 12. Hijo puta. A Yajeira, 4128 para subir de nivel. Al, no sé si será el de guerrero o el de druida. Creo que el de guerrero sube primero y luego el de druida. Y a Eri, 24400 para subir al nivel 8. Pero no sé si clérigo o mago. Y por cierto, tiene carisma 18, la tía. Y por aquí había una tienda que creo que es el antiguo hogar. Una posada, más bien. Coño, aquí no hay nada. Entonces no es este, la tienda. La tienda debe de estar más abajo. Qué raro. Fabricante de armas. Mercado del aventurero. Esta es, esta es. Esta es la tienda. Esta es la tienda. Que no sé cómo andamos de dinero. Para vender algunas cosas, porque tenemos cosas que nos sobran. Rival. Rival el truquista a vuestro servicio. Yo. Saludo, buen señor. ¿Va todo bien? Es más que suficiente, señorita Yajeira. No traeréis los problemas de los arpistas a mi puerta, buena dama. ¿Es necesario recordar lo que mis días junto a los de vuestra calaña terminaron hace tiempo? No estoy aquí en misión oficial, no hay necesidad de preocuparse. Con vosotros siempre hay por lo que preocuparse, pero debería cuidar mis modales, por favor, disculparme. Rival el truquista a vuestro servicio, Mercado del Aventurero, la mejor tienda del ramo de todo Faerûn. Vale, si hay algunos artículos en los que podría estar interesado. Música para mis oídos. Vale. El grupo.
Estoy vendiendo aquello que creo que no nos va a servir de nada, ¿vale? Porque aquí, si algo tiene este juego, es que las armas mágicas y todo ese tipo de historias las vas consiguiendo conforme vas avanzando en la historia. Sobre todo si no te pones únicamente centrado en la misión principal del juego, sino que haces misiones secundarias. Además, en este juego o haces misiones secundarias o creedme que al final tienes problemas como no hagas misiones secundarias. Tienes que hacerlas, sí o sí. No queda más remedio, ¿eh? En este juego no queda más remedio, hay que hacerlas. Solo podemos ir al barrio, los barrios bajos, desde el mercado hacia los barrios bajos únicamente. Luego pues, se nos irán iluminando por aquí cosas, misiones y demás, ¿vale? Aquí tenemos el torreón del vigía, destino inalcanzable, pero bueno, ya lo alcanzaremos. Este es el torreón de los magos, me parece a mí. Supongo que eres el que andaba buscando, si no me equivoco. Os llamáis Lord Guzmán, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué queréis? No se trata de lo que quiero, sino de lo que puedo hacer por ti. Puede que queráis información sobre una chica joven prendida por los encapuchados cuando llegasteis, ¿no? ¿Os referís a Imoen? ¿Qué sabéis de ella? Bueno, Imoen. Esto, así es como se llama. Una moza que cometió el error de lanzar un par de conjuros en una ciudad en la que eso no está bien visto. Eso sí que fue un fastidio. Entonces, ¿estás pensando en encontrarla? Por supuesto que quiero encontrarla. ¿Qué sabéis? La verdad es que yo de eso no sé mucho. Pero puedo contactar con un grupo que lo sabe, o que pueda averiguarlo. Este no es el mejor sitio para hablar de eso. Conozco un sitio mejor para eso. Está a dos patadas de aquí. ¿Por qué no vamos allí ahora mismo? A no ser que tengas alguna motivación para no venir. Sí, mostradme vuestra casa. Si es una trampa, os acabaré con vuestra vida. Ven conmigo, entonces. ¡Eh! ¡Me alegro de volver a verte! Veo que no habéis tenido problema para dar conmigo, ¿eh? Temía haberos perdido. Siempre encuentro lo que necesito. ¿Tenéis algo que decirme o no? Sí, seré tan rápido como un rayo. Te dejé claro que conozco a una panda muy poderosa que te puede ayudar. Pueden encontrar al mago y a la chavala, ¿en serio? Muy bien. ¿Quiénes son esos tíos? Pero pueden hacerlo todavía mejor, amigo. También pueden rescatar a tu chavala con los ojos cerrados. ¿Pueden rescatar a Imoen? Por supuesto que estoy interesado. Ah, bien, pero no debería saber que eso implica que mis amigos se tienen que enfrentar a los magos encapuchados. No es algo que podáis hacer vos mismo, Nietzsche. Ya veo. Vamos al grano. ¿Cuánto cuesta este tipo de ayuda? Puede parecer algo caro, pero pensad en el peligro que encierra enfrentarse a los magos encapuchados. Es un precio justo si pensáis en ello. Serán 20.000 monedas. ¿20.000 monedas? Eso es una locura. ¿Una locura? Es algo caro. Pero me pedís que mis amigos se enfrenten a los magos encapuchados. Os dije que no era fácil. No tengo tanto dinero. ¿Cómo se supone que voy a conseguirlo? Estoy seguro de que habéis gastado mucho más en el pasado y lo haréis de nuevo. Seguramente habrá trabajo para vos en la ciudad. O quizás podáis vender alguna de vuestras pertenencias. Muy bien, volveré con el dinero. Muy bien, os estaré esperando. Bruce
estará esperándote fuera. Es mi sobrino, te mostrará el camino hacia la corona de cobre. Allí encontrarás trabajo fácilmente. Había una chica de la corona de cobre llamada Nadia. Ella podía tener algún trabajo para un guerrero como vos. Entonces adiós, saludad a Lecinan de mi parte si lo vieseis. El trato está cerrado y ya tienes un objetivo, aunque este sea lejano. Tu nuevo amigo te ha asegurado que puedes valerte del soborno para llegar hasta Imoen, aunque sabes que el precio incluirá algo más que oro. No obstante, toda ayuda será bienvenida. Aunque el precio pueda ser desorbitado, tienes claro lo que debes hacer. Encontrar a Imoen te guiará hasta Irenicus, pero también hasta las respuestas que buscas desde hace tanto tiempo. Estos son los prisioneros que capturamos durante los disturbios que tuvieron lugar en el paso de Bauki. Solo sabemos sus nombres. El mago es John y Denico. La chica se llama Imoen. No hice nada. Él fue el culpable. Silencio, niña. Permite a los necios que emitan su juicio. ¿Por qué este hombre no estaba encadenado? ¿Acaso no acabó con cuatro de vosotros? No nos atrevimos a acercarnos. Pese a todo, al final acudió de buen grado. ¿Qué debemos hacer con ellos, su señor? Su magia está trastornada. Dejemos que se pudran en la prisión del hechicero. La prisión del hechicero, ¿eh? Nalia, ¿tienes la intención de volver a tu castillo cuando todo esto termine? ¡Guau! ¡Un aventurero! Ah, vos estás buscando. El tío Gaiden me ha dicho que os ayude a buscar trabajo. Escuchadme. En la corona de cobre hay una muchacha que se llama Nadia y que dice que han invadido su tierra. Un gran guerrero como vos podría ser muy útil. ¿Queréis que os muestre dónde está la corona de cobre? Sí, veré qué problemas tiene esa tal Nadia. Entonces, de acuerdo. Aseguraos de no alejaros de mí, porque no tengo tiempo para esperaros. Aquí es. Estoy seguro de que el resto del camino lo podéis contar a partir de solo, ¿no? Y ahora, largo. Joder, qué simpático el niño, hijo puta. Entonces, ¿a dónde vamos, valiente líder? Tal vez a una posada. Aunque supongo que en realidad no importa, ¿verdad? No. Espero que se os ocurra algo mejor que eso. No seré puesta en una situación en la que la supervivencia depende del lanzamiento de una moneda. No a todo el mundo le cae la moneda de canto, ¿sabéis? Lo siento, Lord Guzmán. No deseo añadir más tensión a la debida a nuestro grupo. Es que estoy un poco nerviosa. Como sin duda también lo estáis vos. No os preocupéis, Yajeira. Es comprensible. Sí, pero inaceptable. Somos amigos. Deberíamos comportarnos como tal. Mis disculpas. Debéis juntar vuestro grupo antes de continuar. Bueno, busquemos a esa tal Nadia. La violencia siempre ha venido a mí. Forasteros, vale. Quizás tengáis más coraje que los gusanos que suelen frecuentar este antro de corrupción. Soy Anomen, monje guerrero de Elmo. ¿Cómo os llamáis? Mi nombre es Lord Guzmán, es un placer conoceros. Bien dicho, Abrad, ¿vuestro corazón ruge de valentía y tiembla de temor? Cuando hay una razón para la valentía, la poseo en abundancia. Espero que hayáis dicho la verdad. Decídmelo, Lord Guzmán. ¿Sois una fuerza del bien o del mal? Soy una fuerza de lo que es justo. Quizás haya encontrado compañero digno. Pretendo ser nombrado caballero de la nobilísima orden del muy radiante corazón. Y primero debo probar mi valía. Necesito una espada fuerte, mi... ¿Necesitáis una espada fuerte, mi señor? Me agradaría infinitamente contar con vos. Bienvenido. Excelente. ¿Nos aguarda la aventura, sí o no? Está bien. Vamos. La mala bestia parda. Ahí. Joder. Ya tenemos el grupo completo, pero lo vamos a rehacer un poquito más incluso.
Porque aquí viene Nalia. ¿Desea oír mi súplica? ¿Nadie? Todos me conocéis. He ayudado a algunos de vosotros. ¿Es este el agradecimiento que recibo? He ayudado a muchos de los vuestros. Ya te has repetido dos veces. ¿Puedo contrataros? Como mercenario, quiero decir. Parecéis fuerte y valiente. Diría que habéis recibido un entrenamiento formal. Tal vez pueda ayudaros. Calmaos y contadme qué es o qué os ocurre. Necesito a alguien fuerte que me ayude. Mis tierras están bajo asedio y ninguno de esos canallas me ayudará con todo lo que hice por los de su clase. Por favor, ¿podríais ayudarme? ¿Por quién luchamos? ¿Y por qué están atacando vuestras tierras? No hay tiempo que perder. Tan solo espero que el enemigo no haya conseguido entrar. Si lo han hecho, si han conseguido llegar hasta el patio, será más difícil echarlos. Os contaré todo lo que pueda. Tal vez podría hacer una incursión, un ataque de un flanco o algo vulnerable. Espero que esté bien. Él nunca abandonaría. Debería ir con vos. He estado visitando los barrios bajos. Ta, ta, ta. Sí, ya. No vas a quedarte conmigo mucho tiempo, pero lo suficiente para sustituir a Yosimo, que es un traicionero. Vale, pues podríais viajar conmigo. Me consta que seréis de gran ayuda. Vale. Es propio de un arma digna de elogio dedicar a ayudar a los demás. Aunque cuando lleguéis a la madurez, muchacha, os daréis cuenta de que no todo el mundo merece vuestras atenciones. Ayudar a los demás es bien. Sois una niña muy simpática. Me gustaría ver a mi bubú. Creo que a él también le gustáis. Habláis como si hubiera distinción de clase. Y aunque de vuestra manera, desprendéis de todas partes. Una señal de madurez. Quizás las aventuras no sean el mejor lugar para vos. De acuerdo. De acuerdo, en marcha. Yosimo, a la mierda. Lo siento. Listo. No deseo acabar con nuestra colaboración hasta que todas las tareas hayan sido completadas. Pero quizás nos venga bien un descanso. Ahora mismo no te necesito. ¿De qué quieres que sigamos por caminos separados? Sí, ahora mismo no necesito vuestro servicio. Lo siento, Yosimo. ¿Qué queréis que venga? En la corona de cobre. No lo sé. Quizá. Sin embargo, si lo hago, las cosas tendrán que cambiar. Bueno, pues este es mi grupo. De momento, ¿eh? Nadia no creo que se quede hasta el final en el grupo. La vamos a tener ahora porque me hace falta. Pero una vez que encuentre, quizás, a otro personaje que me llame más la atención, montaré mi grupo definitivo. Y mi grupo definitivo normalmente... Normalmente. Esto está muy lejos. Tenemos que ir a las puertas. Y es que es tan pequeño que no lo veo. Puertas de la ciudad. Aquí. Habéis sido sorprendidos por el... ¡Al mago, al mago! ¡Vais a sufrir mi ira! Soy un chorro de espada más grande que Dios.
A ver, si yo sé que la persona va a estar con nosotros mucho tiempo, si le llevo los objetos y ese tipo de cosas, si no, ese personaje no va a tener tantas historias porque luego son cositas que perdemos, ¿sabes? Pero no puedo identificarla, necesitaría dormir para poder identificar, ¿no? Llévala tú de momento, que tú eres el que más cosas puede llevar. Un dado de 6 más 1. Y luego las flechas mágicas y ese tipo de cosas se las damos a ella hasta que recuperemos a Imoine. Que Imoine debería de ser la que viajara con nosotros. Pero Imoine, de aquí a que la descubramos, puede pasar un tiempo bastante largo. Y luego hay otro personaje que a mí me mola mucho. Que es una elfa drow. Que más adelante seguramente se podrá unir al grupo. Y que es clériga. ¿Qué pasa ahora? Vámonos. Creo que he dejado una katana ahí, pero tampoco... Viajemos. Habéis sido sorprendidos. ¿Truza? Renfe, ayudadme, ayudadme por favor. ¿Quién soy? ¿Qué ha ocurrido? Uy, de verdad, la música la voy a quitar, ¿eh? Me llamo Renfe, he sido envenenado. Llevadme con mis amigos. Tienen una casa no muy lejos de aquí. Por favor, lo ruego. ¿Qué conseguiré a cambio? ¿Recompensa? No tengo nada que ofrecer, aparte de mi gratitud y de mis amigos. Por favor, no me queda mucho tiempo. Muy bien, os llevaré allí. Gracias. Llevarme hasta Rirok. Envenenado y moribundo, la tragedia le tuvo en mi cabeza. Debemos presionarnos y detener a este hombre. Seguramente este necio está borracho y lo moriremos. Voy a quitar el sonido de la música porque de verdad es... música. ¡Oh! ¡Caribio! Oye, me encantan los juegos con música, pero es que se pone muy pesado, ¿eh? ¡Ah, Sarebol! ¡Eres una sangrienta máquina de matar! ¡Sí!
Esto de memorizar hechizos, primero, nos viene bien porque ya los tenemos en el libro, y segundo, nos da puntos de experiencia. By the face, ¿sabes? Mierda. Nalia, ¿tienes la intención de volver a tu castillo cuando todo esto termine? Vale, dice que lo tenemos que llevar a la casa de alguien. Volvamos a las puertas de la ciudad y allí averiguaremos a la casa de quién. Y esto se miraba en el diario. ¿No puedo acceder al diario? ¿Por qué? Vale, el diario. El diario es que se ve desde aquí. Vale. Castillo, conseguir el pago. Llevar el hombre envenenado. Ha sido llevarlo a la casa de su amigo. Está en el edificio de la parte sudeste del distrito del puerto. En la parte delantera hay un hombre llamado Riro, que lo atenderá. Distrito del puerto. Vale. La violencia siempre ha venido a mí con facilidad. Parece que no ha cambiado mucho la cosa. El puerto. Buenas. Largaos. No, mi nombre es Abí, Acher, Adril, pero total me decís, lanzaré mi poderosa cimitarra contra vuestra cabeza y indignar el preciado allí, ya. No habéis elegido vuestro camino. Ya que el momento obedece y os uniréis. ¿Es una amenaza? ¿De qué estáis hablando? ¿Por qué lucháis contra esta gente? No podéis saber esas cosas todavía. Cuando llegue el momento, sabréis mucho más. Si la señora lo permite, puede que también viváis. Te hace daño si me obligas a hacerlo. Joder, la que se ha liado en un momento. Señor. Ah. De verdad. Quédatelo tú. Vale, a ver qué coño es esto. Todo el mundo en la cofradía. De la sombra decretado toda la agrupación y permanezca en alerta ante la arrogante pretensión de la cofradía de asesinos de arrebatarnos a los nuestros. El dinero no es más que un cebo. Vale, parece que hay una guerra entre dos cofradías distintas. Cuchillo, de verdad. ¡Ah!
Bajemos por aquí. Busquemos ese tal Renfer que nos tiene que dar cosas. Arrodíllate y arrepiéntete. ¿Un clérigo loco? No me convertiré a la religión de Ciric, ni haré nada que me pidáis. Entonces sufriré la cruel. ¿En serio? Rico clérigo del Ciric. Ciric, por cierto. Vosotros diréis, ¿quién es Ciric? Ciric es... ya lo reseñamos aquí en la biblioteca del Orgumán, ¿vale? Es un clérigo. O sea, es un dios que llegó a ser dios después de haber pasado mucho tiempo como ladrón, engañoso y tal. El... la pentalogía de las tablas del destino. Podéis averiguar más sobre este personaje, aparte de la diosa de la magia y el nuevo dios de la muerte, ¿no? Lo malo de entrar en un distrito es que te cogen de punto por todas partes. Y nosotros realmente vamos aquí. Este es Renfe, o Rirok, perdón, Rirok. Renfe es el que llevamos nosotros. Sí, hay algo que... Renfer, Portíbula, gracias por traerlo de vuelta. Estábamos empezando a preocuparnos. Ningún problema, me alegra haber sido de ayuda. ¿Está envenenado? Lo llevaré adentro inmediatamente. Gracias por hacer este esfuerzo por nosotros. Os estamos muy agradecidos. Aquí tenéis una pequeña recompensa por vuestro esfuerzo. 14.500 de experiencia. Y por supuesto tenemos una subida de nivel. De... esta buena señora. Que no sé si sube el nivel de guerrero. No, de clérigo. Sube el nivel de clérigo. Y consigue un hechizo de nivel 1, uno de nivel 2 y uno de nivel 5. Perfecto. Maravilloso. Aquí vamos a meter una armadura de la fe. Identificar el veneno. Y un curar heridas llamada del arpista. Este para resucitar, me parece. Devolver la vida a un compañero. Llamada del arpista. Del tirón. El curar heridas críticas cuando tengamos otro slot de nivel 5. Pero este ya nos permite resucitar. Si tenemos algún problema en el que alguno de los nuestros muera, este slot lo resucitaría. Y esto es importantísimo. Pero importantísimo, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo por decir. En este juego, los personajes mueren, pueden llegar a morir con bastante facilidad. Porque las misiones son bastante más duras que las del Bardur 1. Nuestra voz es ambrosía. Sar, vos, sucio, quiero tener una palabra con vos. Me pregunto cuándo aparecería Isen. La última vez que os vi sospeché de vuestra despedida, no sería definitiva. Y al parecer estaba en lo cierto. No estoy aquí para dirigirme a vos, Ramera Arpista despiadada. Estoy aquí para hacer un encargo a vuestro reciente amigo, el Orgumán. Quizás no recordéis la última vez que nos encontramos. Por lo que recuerdo, Zar, se supone que deberíais de estar muerto. Es posible. Eso sucede cuando os veis obligado a tratar con bufones. Si Monte estuviese aquí, seríais capaz de confirmarlo. Va, no importa. Os vi haciendo trato con esos arpistas, pero es obvio que vos no pertenecéis a esa organización, así que entonces, ¿estaréis dispuestos a prestarme un servicio respecto a ellos? ¿Qué arpistas? ¿De qué estáis hablando? Los arpistas los que entregasteis al hombre envenenado. Soy demasiado idiota para saber que lo eran. Solicito vuestros inadecuados servicios para un trabajo. Tened cuidado, los Orgumán. Los arpistas no toleran fácilmente las interferencias y ese centarín es probable que tenga malas intenciones.
Sí, ahora lo que estoy pidiendo es que entréis y los matéis a todos, ¿verdad? No. Por muy tentado que parezca, no soy tan torpe ni necio. Dice lo que queréis que haga. Mi amigo Montaron ha sido cogido prisionero. Quiero que entréis en un edificio y encontréis a Monty para mí. De acuerdo, veré qué puedo hacer. Excelente, ir al edificio y volver cuando lo hayáis conseguido. Corta, estatura, mediano, ladrón. Bueno, creo que vuestra capacidad intelectual no lo confundirá. Precaución y sentido común. Si los arpistas hablan con nosotros, creo que dudo que nos revelan dónde tienen el mediano. Será mejor que no lo preguntéis directamente. Bueno, estamos llegando al final del gameplay. Como veis, nos empiezan a bombardear ya con misiones secundarias. Algo normal en este juego. Y que me hace de calor también es normal en este juego, ¿eh? En este en cualquiera, en verano. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Seguramente. ¡Yo, de verdad! Confusas mentiras. No acabo de entender por qué te sigues molestando. Golpearé donde vuestro. Muy bien. Grupo de curanderos. Vale. Cabrones que me han sorprendido. Sangrienta máquina de matar. Sí, señor. A ver si llegamos de una puñetera B. Sin más sorpresas. ¿Necesitáis? Vale, esto es esperar. Hay por aquí una empalizada. Entonces nuestros guardias se han retirado y el castillo ha caído. Será un duro recuperarlo. La empalizada está al oeste. Creo que deberíais de decirme a qué nos enfrentamos. Os lo tenía que haber dicho antes, pero los otros me han abandonado cuando se dieron cuenta. Estábamos rodeados por trolls. El ataque principal empezó hace unas noches. Pero todavía al parecer tiene una especie de criatura serpentina. Nunca he visto algo parecido, pero supongo que es porque no he visto muchas cosas. Los trolls son bastante peligrosos. Lo único que puede matarlos es el fuego, el ácido. No sé nada sobre otras criaturas. Puede que los elfos los hayan conocido aquí, los nuevos asentamientos del sur de Tessil. Yo no sé cuántos hay, solo quiero rescatar a mi familia. Vale, necesito más información. Un ataque frontal sería una carnicería. Entrar por el norte de la empalizada. Hay una puerta secreta en el muro del castillo. Al utilizarla para salir de anoche, mi tía nunca la probó, pero no me importa. Deberíamos partir de inmediato. Esperar solo empeoraría las cosas. Una vez dentro, intentar organizar el grupo y después encontrar a Darrison para encargarnos de esos trolls. Vale. Pero antes, dormir.
Con el tiempo me ganaré el respeto de estos mentecatos. Los que has reunido casi no llegan ni a ser un grupo. Anomen, hay un viejo proverbio que dice: cuando no hay nada bueno que decir, lo mejor es callarse. Si alguien no puede aguantar que le critiquen, no tiene derecho a pisar estos caminos. He estado soportando las críticas toda mi vida. Cuando me convierta en caballero, no pienso seguir tolerándolas. Al parecer es muy importante para vos convertiros en caballero. Sí, así es. He trabajado duro durante toda mi vida para llegar a ser caballero. He estudiado los libros sagrados, me he entregado como soldado y he practicado con los paladines. En pocas palabras, haré todo lo que sea para que algún día pueda ser juzgado digno de ser armado caballero. ¿Por qué estáis tan satisfecho con vuestro puesto actual? Ya sois respetado dentro del clérigo, guerrero. ¿No es así? Esa es la situación en la que ahora me encuentro. Incluso en mi entrenamiento como clérigo, soy poco más que un escudero glorificado. Como mucho, podrían hacerme comendador en una guerra. El caballero, sin embargo, tiene algo más de talla de la que goza un paladín. ¿Qué es lo que hizo que desearais convertirlo en caballero? Nada en concreto que me importara hacia la caballería. La crueldad de mi padre y la muerte de mi madre me dieron las razones suficientes para abandonar mi hogar. He soñado con convertirme en caballero desde la primera vez que pude ver una columna de caballería pesada desde los brazos de mi madre. Algún día me libraré del yugo de mi injusta penitencia ante la noble orden del muy radiante corazón. Pero el tiempo pasa deprisa. Nos estamos preguntando qué hacer y yo sugiero que deberíamos volver. Yo sugiero que deberíamos seguir durmiendo hasta que tengamos al grupo al 100%. Mierda, sueño de estos de... Un sueño de muchas cosas, de amigos y familia. Esas cosas siempre significan algo. ¿No es cierto? Claro que sí. ¿Recuerdas estas puertas? Yo las recuerdo. Creo que... sí, esto fue nuestro hogar durante tanto tiempo. Pero es demasiado tarde para volver atrás. Ellos ya no te recibirían. Ni a mí. No tiene sentido. Algún otro servirá. Quiere algo. No sé por qué. Tampoco lo saben esos encapuchados. ¿Por qué no puedo entenderlo? ¿Te acuerdas de Gorion? ¿O de los otros? Yo creo que sí me acuerdo. Ellos eran... no, espera. Eran nuestros mentores y tenían mucho que enseñar, pero es demasiado tarde. Están tan lejos. Estás muy lejos, demasiado para poder ayudar. ¿Por qué? Los recuerdos deberían permanecer, pero él excava hondo y lo aleja todo. No me acuerdo de ninguno de vosotros. Joder, qué dura es la tía. ¿Te acuerdas de Sarebok? ¿O de algún otro? Yo... no lo sé. Ellos quieren verte muerto, y a mí también. Parecían ser tan importantes en su momento, pero... no los recuerdo en absoluto. Hay otra cosa que... hay algo más peligroso, más cercano. Puedo sentirlo. ¿Te acuerdas... de mí? Casi... quiero hacerlo, pero... es demasiado tarde. Has llegado demasiado tarde. Ella se resiste. Se aferra a su antigua vida como si creyera que es realmente importante. Se dará cuenta de su error. ¿Qué es este lugar? ¿Qué coño está pasando? Así es como sucedió y como puede suceder. ¿Te vas a aferrar al pasado? ¿O prefieres tratar de ver a través del dolor? Sientes el potencial en tu interior. ¿No es así? ¿Te acobardarás saber qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que aceptarás como propio? ¿Sabes lo que quieres? Tú eres, al fin y al cabo, quien nos ha transportado al sueño. Nada es real todavía. He
Estas patéticas escaramuzas no merecen ni el tiempo que paso limpiando las armas tras la batalla. La campaña de la Orden contra los gigantes mascalomas, ahí sí que corrió la sangre. Ah, no, men, eres muy pesado. Yo me quiero ir ya, ¿sabes? ¿Serviste en las campañas contra los gigantes? Podéis jurar lo que sí, fue una campaña sangrienta. 20 bestias, maté. Impresionante, ya compré la boca, encontráis estas escaramuzas tan insignificantes. Eso es cierto, de todas formas no debería quejarme. Estos combates fortuitos son parte de mi vida. ¿Ya? ¿Te ha quedado a gusto ya? Madre que te parió. Bueno, es que de verdad. Nos vamos a ir, pero antes de irnos... guardar partida. Guardar partida. El ataque de los trolls. Vale. Nalia, ¿tienes la intención de volver a tu castillo cuando todo esto termine? Vale, salimos. Y... volvemos. Y salimos del juego. Bueno. Pues hasta aquí el episodio. Este creo que ha sido el 3 de Bardur. Y nada, lo dejamos aquí y volveremos en un próximo episodio de Bardur Gate o un próximo episodio pues de lo que toque en ese momento, que no sé qué será. ¿Vale? No sé, ahora mismo no tengo el listado aquí. Creo que toca volver a Resident Evil Village. ¿Vale? Creo que es lo que toca. Pero eso ya será el próximo. Lo primero es despedirme, dar las gracias como siempre a todos por estar ahí y nos vemos en próximas historias del canal. Un saludo a todos, hasta la próxima, adiós. Y qué calor.